Andar en el metro a 80 kilómetros por hora, veíamos la gran cantidad de tranques que había en la carretera y vimos que pudimos ir de una manera eficiente, segura y rápida, y como dicen, de cabo a rabo en menos de 20 minutos. Esto va a cambiar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad de Panamá y especialmente cuando estén integradas la línea 2 y la línea 3. Un metro de primer mundo. Quiero anunciarles que el metro va a estar operativo el miércoles de ceniza. Con el esfuerzo hemos llevado esta construcción a casi a finalizar dentro de poco tiempo y esperando más de él para la línea 2, para la 3, la 4, la que venga.